Es un gusto, amigos televidentes, que ustedes sintonicen a esta hora el canal 98, el canal parlamentario, el canal de la Asamblea Nacional. Les saluda Miguel Carranza Mena y les doy la bienvenida a un programa más de Prevenir es Salud. Un programa donde estamos conversando sobre los diferentes padecimientos que afectan a la población nicaragüense, a los niños, a los jóvenes, a los adolescentes, a los adultos y a los adultos mayores. Y sobre todo lo más importante, que es la prevención. El día de hoy vamos a estar hablando sobre la prevención precisamente y atención del dengue. ¿Quiere conocer los diferentes tipos de dengue que existen? ¿Cómo prevenirlo desde el hogar? Para ello hemos invitado al doctor Lester López, quien es director del Centro de Salud Edgar Lang, ubicado en el distrito número 3 de Managua. Bienvenido, doctor. Un gusto, un placer tenerlo. Muchas gracias por la invitación, ¿verdad? Siempre como Ministerio de Salud. Siempre pionera, ¿verdad?, que es la prevención del dengue. Obviamente el modelo, el MOSAP, Modelo de Salud Familiar Comunitario, tiene el objetivo, es la prevención, ¿verdad? Y ese es el tema de hoy, prevenir, porque es mejor prevenir antes que lamentar. Iniciando, doctor, cuénteme acerca de esta enfermedad. ¿Qué es el dengue? Bueno, el dengue es una enfermedad, es una enfermedad de virosis, ¿verdad?, que esta se clasifica en 4 serotipos. Nosotros lo conocemos como dengue 1, dengue 2, dengue 3 y dengue 4. Clínicamente nosotros lo clasificamos en 3 etapas. En 3 etapas. Dengue sin signos de alarma, dengue con signos de alarma y dengue grave. Algo importante, ¿verdad?, en la clasificación del dengue, que durante el dengue sin signos de alarma es aquel momento que el paciente solamente presenta los signos de fiebre y dolor articular. En el hueso. Exactamente, dolor en el hueso, dolor en los músculos, que le dice nuestra población. Ya cuando el dengue pasa, dengue con signos de alarma, ya ahí nosotros ya la enfermedad conmimita con vómito, dolor abdominal e incluso sangrado, ¿verdad? Y dengue grave, pues ya cuando el paciente ya tiene los signos de alarma y ya cuando presenta presiones bajas el paciente. Ahora, ¿cuáles son las formas de transmisión de esta enfermedad, doctor? Todos conocemos que la Aedes aegypti, que es el zancudo que se reproduce en agua sucia, en agua limpia, ¿recuerdan? No, recordar que el zancudo, que es como decía usted, es el Aedes aegypti, que este es muy inteligente. Se reproduce en lo que es el agua limpia. Limpia, correcto. El agua limpia. Entonces, el agua de lavandero. El agua de lavandero, el agua donde almacenamos agua, el agua donde con una pequeña brisa estaba una macetera en el patio, estaba una cáscara de fruta, o está la bolsa de meneíto que el niño se comió y se recoge que se recojan de 3 o 4 milímetros de agua, ahí el zancudo es inteligente y reproduce los huevos, ¿verdad? Recordar que el zancudo a veces pone más de 100 huevos incluso en un solo depósito, y hay un periodo, ¿verdad?, de incubación, y posteriormente se convierte en larva y lo que nosotros conocemos después se convierte en zancudo adulto. Algo muy importante, ¿verdad?, que ahorita que nosotros como Ministerio de Salud andamos en la visita casa a casa, en lo que es el mensaje a la población para prevenir esta enfermedad, andamos en 3 momentos. Andamos en la visita que anda el personal de salud en conjunto con la red comunitaria y anda en el mensaje, ¿verdad?, y lo que es la eliminación de criaderos. Posteriormente pasa a nuestros compañeros de trabajo de lucha antiepidémica, que son los de fumigación. Sí, que son los compañeritos que andan vestidos de celeste, ellos andan depositando el nuevo producto que es el BTI. ¿Verdad? Entonces, posteriormente a eso pasa la fumigación. La fumigación, recordarle a la población que lo que hace es matar la forma adulta del mosquito, ¿no? No dejemos aplicar el BTI y solamente dejemos fumigar. Si solamente fumigan la casa y no dejamos aplicar el producto, a los 3, 4, 5 días, sí. Así es, está de nuevamente el zancudo. Ya. Es importante entonces este triángulo que ustedes tienen, que es eliminar calaches. Los calaches que no sirven en la casa, el BTI, que antes era conocido como el abate, era el abate, pues. Ahora es el BTI, que es un biológico. Un biológico que tiene su efecto hasta de 60 días, según me explicaba la vez pasada el coordinador de la fumigación. Y por supuesto que es la fumigación. Ahora, ¿cómo saber, doctor? Ya usted me hablaba de los síntomas. Hablaba también de la forma de que a una persona no presenta más que fiebre y dolor. ¿Cuál de estas 3 etapas o clasificación es más grave? ¿Y por qué a veces se convierte en mortal? Sí. Recordar, ¿verdad?, que la enfermedad del dengue cursa
tiene un periodo de curso de 7 días. Durante los 3 primeros días el paciente le va a presentar fiebre, dolor en el cuerpo, muchas veces dolor de cabeza, dolor en los ojos, que le llaman las personas. Ya el tercer día el paciente comienza a presentar una leve mejoría. Pero ahí es donde es más peligroso, porque estamos en la etapa de que nosotros llamamos de efervescencia, que el paciente se comienza, el sol, el organismo comienza con sus mismas defensas, comienzan a atacar, entonces él comienza a mejorar. Pero de ahí, como él se está defendiendo, puede hacer que en ese momento el paciente presente una brusca, ¿verdad? O una complicación. Entonces, es como decirte, del tercer al cuarto día y al quinto día, el paciente puede presentar alguna complicación. Algo muy importante, que durante el paciente presenta sintomatología, hemos encontrado casos que el niño, principalmente en los niños, comienzan con una faringoamigdalitis. Entonces el papá o la mamá lo lleva a la unidad de salud, piensan que es una garganta. Sí, piensan que es una infección a nivel de la garganta o incluso un cuadro diarreico. El niño presenta un cuadro diarreico, se le da el papá muchas veces no lo lleva a la consulta, solamente le compra suero, le da el suero al niño y a veces el niño pasa de 2 a 3 días con el cuadro diarreico sin presentar fiebre. Hemos tenido casos que al cuarto día que este niño ha presentado diarrea presenta fiebre brusca, mayores de 40, ¿verdad? Entonces, cuando el niño llega a la unidad de salud, llega con fiebre, incluso convulsiona. Y ahí es donde el niño, principalmente en niños, hemos notado en niños de 1 a 8 años de edad. Entonces, ¿quiere decir que el dengue es más criminal con los niños que con una persona adulta o igual rango? Él no mira distinción. A cualquiera de las edades, niño, adulto, adulto mayor, joven, él lo trata igual. Como no. Toda enfermedad, ¿verdad? Existen edades que son más vulnerables, ¿verdad? Las enfermedades. Sabemos que los niños son vulnerables, igualmente las personas adultas mayores, ¿verdad? Igual aquellos pacientes que presentan alguna patología agregada como diabetes y hipertensión arterial. Pacientes crónicos. Exacto. Pero cabe recalcar que ahorita en los niños, ¿verdad? Se ha presentado principalmente los casos, ¿verdad? Hemos visto que han sido bastante vulnerables. Porque son los niños que andan en la calle, los niños que van a la escuela. Nosotros como Ministerio de Salud estamos trabajando un plan de intervención, no solamente desde el barrio, sino también desde el colegio, ¿verdad? En conjunto con las instituciones de nuestro gobierno, tanto colegios, alcaldías y otras instituciones del Estado, que en conjunto hacemos un plan de intervención. En ese plan de intervención trata de charlas educativas, trata de eliminación de criaderos y principalmente el plan Calache, que en este caso nos acompaña apoya a la alcaldía para recoger todos aquellos calaches o chereques que en el colegio o en la casa existen y que son depósitos de doctor, yo he mirado en el transcurso cuando usted sabe que la basura, por ejemplo, pasa en algunos lugares los lunes, los miércoles, los viernes, en otros lugares pasa los martes, los jueves, 10 por medio y sábado, ¿verdad? Que son 3 días a la semana que pasa. Pero he visto una inconsciencia. Por ejemplo, hay personas que sacan la basura súper antes que pase el camión. Es decir, el camión, por ejemplo, hoy lunes pasa a mediodía, y las personas a las 6 de la mañana, 7 de la mañana están sacando la basura. ¿Qué pasa? Vienen los perros, como ellos rebuscan y andan rebuscando, y la basura la riegan. Quedan los desperdicios. ¿Cuál es la importancia que nosotros debemos tomar en tener esa conciencia, doctor, de depositar la basura, entregársela al camión de basura, que pasa, él pasa todos los días, pues, que le corresponde? Sí, es verdad, siempre es a nuestra población se le orienta que hay momentos donde nosotros debemos de poner de nuestra parte, ¿verdad? Porque esto es una responsabilidad compartida. Nosotros a través de los brigadistas de barrio, porque nosotros capacitamos personas que sean brigadistas de salud, son las personas, el chaval o la chavala que vive en el barrio, porque la mayoría son jóvenes, y que lo conoce el vecino. Entonces ellos pasan más tiempo en el barrio y a través de ellos llegan el mensaje al morador, o sea, la persona que vive en la casa. Diciéndole de esta manera que ellos también, algo muy importante lo que dice es sobre la basura, que la sacan día antes que pase el tren de aseo. Hemos tenido, ¿verdad?, y ha mejorado bastante en donde se ha dado el mensaje a la población, porque así como dice usted, la basura, el camión, por decirlo así, pasa los miércoles, la basura está en la calle desde el día lunes. Entonces llegan los animalitos, los perritos, llegan no y la alborota. Y ahí
Si llueve, eso es un foco, ¿verdad?, infeccioso. No solamente para dengue, sino para otros sinnúmeros de enfermedades. Claro. Ahora, doctor, ¿cómo es que esta enfermedad se vuelve tan mortal? ¿Qué es lo que pasa en nuestro organismo? ¿Qué afecta esta enfermedad? ¿Qué ataca para que se vuelva tan mortal en niños y en cualquier humano? Sí, recordar que el dengue es una enfermedad mortal. Nosotros le decimos a la población, el dengue mata. A través del sistema circulatorio, ¿verdad?, porque es un virus, él hace muchos estragos en nuestro organismo. Hay afectaciones de órganos, Diana, que nosotros conocemos como el vaso, el hígado, e incluso a veces hasta el paciente presenta encefalitis, ¿verdad?, en casos graves, que son afectaciones cerebrales. Y de esta manera, es una enfermedad tan brusca que el paciente llega a la unidad de salud, ya sea unidad de atención primaria o un centro hospitalario, llega con fiebre a los 4 o 6 horas, el paciente lo podemos ver que ya está en condiciones graves, uh-huh, porque es una enfermedad bastante brusca. Y rápida en actuar en nuestro organismo. Entonces, toda persona que presente fiebre, doctor, no tiene que tomar una pastilla para ni acetaminofén, ni ibuprofeno, ni nada, sino irse directamente a la unidad de salud para descartar, pues, que no sea esta enfermedad mortal. Sí, algo muy importante que usted acaba de decir es el cómo se maneja la enfermedad. A veces el paciente llega a la unidad de salud y estando en la unidad de atención de febriles, que nosotros conocemos como UAF, que el paciente está ingresado 24 horas, el manejo del paciente es acetaminofén, suero oral y toma de signos vitales cada 4 horas según la clasificación de la enfermedad del paciente o incluir la toma de exámenes de laboratorio. El paciente llega a desesperarse porque llega a decir, solo me están dando acetaminofén, solo me están dando suero oral. Pero ese es el manejo del dengue. Hemos tenido casos donde las personas se automedican, se toman la diclofenap, se toman la cataflán, se toman la novalgina, y eso hace muchas veces que el cuadro clínico del paciente presente hemorragia, ¿verdad? Porque algo muy importante, no podemos tomar analgésicos, porque son la mayoría tienen componentes anticoagulantes y eso nos provoca un sangrado en el sistema. Ahora, sobre todo tener paciencia, doctor, porque puede ser que un paciente llegue a la unidad de salud, al hospital, y le dicen, vas a estar en observación 24 horas, te vamos a ingresar. Y el paciente, pensando que tiene otra cosa que hacer, que tiene que traer al niño, que tiene que cocinar, que tiene que hacer otra cosa, y se va, irresponsablemente. Sí. Y al final está haciendo algo mal para él, no para la unidad de salud ni para el médico. Así es, igual manera, hay muchos pacientes que abandonan porque a veces las mamás o el tutor que anda con el niño dice, no, tengo que hacer tal cosa en la casa, tengo problemas en mi trabajo. Algo muy importante, como dice usted, tener paciencia, ¿verdad? El médico le va a dar de alto cuando ya tenga seguro, ¿verdad? Y se le manda los exámenes correspondientes al paciente, y si según los exámenes, principalmente las plaquetas o el hematocrito, que es lo que se valora en el cuadro clínico del dengue, si el médico decide darle de alta es porque el paciente ya puede estar en su casa, ya puede estar siendo vigilado con todas las recomendaciones que le dé el médico a la mamá o al papá. Y nosotros como Ministerio de Salud, nuestro modelo de salud familiar y comunitario, aquel paciente que abandona las unidades de salud, ¿verdad?, que abandona, nosotros como el sector, el médico, el del barrio, va en búsqueda de ese paciente. ¿Y qué hemos encontrado? Cuando el médico llega, el paciente muchas veces está más complicado y a veces ya es un poquito tarde, y lo que queremos nosotros es que no haya muerte. El examen para precisar el diagnóstico de que un paciente tiene dengue es el examen de sangre. ¿Qué otro tipo de exámenes hacen para decir si este paciente tiene probable? Hay un examen específico, ¿verdad?, que para decir el paciente tiene dengue. La gota gruesa. Que es el que se manda el quinto día de la enfermedad, ¿no?, después del quinto día de la enfermedad, que es lo que nosotros conocemos como, es lo que se mide en las inmunoglobulinas, ¿no? Es lo que nosotros le decimos al paciente, comúnmente le decimos monosuero, ¿no? Pero es un examen especial, que este es el examen que nos dice si realmente el paciente tiene el virus del dengue. La biometría hemática completa más plaquetas, ¿no?, que nos ayuda a ver el comportamiento de la enfermedad si estamos sospechando de dengue, ¿verdad? Porque son signos que si el paciente presenta una plaquetopenia, que esto significa las plaquetas bajas, y un hematocrito concentrado, un hematocrito elevado, nosotros podemos decir que este paciente está cursando con dengue. ¿Tiene menos glóbulos blancos o rojos? Es mayor los glóbulos rojos. Ajá. Y las plaquetas se
se disminuyen. Así es. Ok. Doctor, nos vamos a ir a una pausa. Cuando regresemos vamos a seguir conversando sobre este tema, la prevención y atención del dengue. Estamos con el doctor Lester López, quien es director del Centro de Salud Edgar Lang, ubicado en el distrito número 3 de Managua. Usted no le cambie de canal, ya regresamos. La Ley General de Medio Ambiente y Recursos Naturales establece en su artículo 133 que es prohibido fumar en lugares públicos cerrados. Cines, teatros, medios de transporte, restaurantes, oficinas y hospitales. Asimismo, está prohibida la quema de objetos y basura en las vías públicas. No contaminemos el aire que respiramos. Es un mensaje de la Asamblea Nacional. Estamos de regreso en su gustado programa Prevenir de Salud a través de la frecuencia del canal 98, el canal parlamentario, el canal de la Asamblea Nacional. Hoy estamos hablando sobre la prevención y atención del dengue. Tenemos al doctor Lester López, quien es director del Centro de Salud Edgar Lang, ubicado en el distrito número 3 de Managua. Doctor, este tema es importante porque precisamente en el vecino país de Honduras hay un brote, si se podría llamar, ¿verdad?, de esta enfermedad. Nicaragua está en la prevención, como siempre. La prevención no es un trabajo de ahorita porque Honduras tiene dengue, el MINSA está en la prevención, sino que es un trabajo permanente. Y las personas obviamente son las fieles testigos de este trabajo porque ellas son las que reciben a los fumigadores, a las personas que andan echando el BTI y obviamente a las personas que andan en el trabajo de limpieza. Pero ¿de qué manera nosotros podemos hacer eco en que este problema que lo tenemos aquí cerca no se acerque a nuestra frontera y no nos afecte sobre todo a nosotros, a los niños, a los adultos mayores? Sí, efectivamente, en nuestro vecino país, ¿verdad?, de Honduras, hay una alerta epidemiológica por los altos casos de dengue que está en ese país. Pero algo muy importante, ¿verdad?, nuestro modelo de salud familiar y comunitario, el Ministerio de Salud, ha venido haciendo acciones de prevención desde tiempo atrás. A nosotros hemos venido, no solamente porque ahorita tenemos casos de dengue, estamos haciendo acciones, sino que estas acciones se han venido realizando en ocasiones atrás. Y la misma población se ha integrado en las diferentes acciones, y no solamente la población, sino se hace una relación interinstitucional, no solamente el Ministerio de Salud, sino también instituciones de gobierno que nos apoyan a prevenir, ¿verdad? Hemos tenido
acceso a instituciones como ENATREL, instituciones como el Banco Central, Alcaldía de Managua, donde hacen y un sinnúmero de instituciones que ellos también participan en los diferentes planes que hacemos con el Ministerio de Salud. En el Ministerio de Salud nosotros no solamente nos quedamos en el barrio, sino también nos vamos a diferentes instituciones e incluso empresas privadas, donde también se le hace y se le verifica si realmente esa empresa está cumpliendo según las normativas del ministerio, y si no encontramos, en este caso, en como estamos hablando de dengue, si no encontramos criaderos positivos en esa zona. Ahora, ¿qué hace el MINSA, por ejemplo, cuando miran en algún barrio, en alguna colonia, un caso de dengue? Hay una familia, un niño, un adulto en una familia. ¿Cuál es el accionar que ustedes hacen cuando ya tienen positivo un caso de dengue para que esto no se transmita a más personas en el barrio o en la colonia? Sí, nosotros no, ¿verdad? Nosotros como Ministerio de Salud no esperamos que el caso sea positivo. Desde el que el paciente ingresa a la unidad de salud como paciente sospechoso, que el médico le pone en su diagnóstico paciente sospechoso de dengue, inmediatamente nosotros hacemos acciones en el que, por decirte así, en el barrio, voy a poner un ejemplo, en el barrio San Judas, salió un caso sospechoso de dengue, se hace una brigada médica de compañeros brigadistas de la comunidad y compañeros trabajadores de lucha antiepidémica, entonces se va a la vivienda y se hace alrededor de cuatro manzanas alrededor, se hace un control de foco. El control de foco nosotros le llamamos para cortar cadenas de transmisión epidemiológica. Entonces lo que se hace, bueno, se trabaja la casa, si la casa tiene eliminación de criadero, deposita el BTI, incluso también se fumiga la vivienda, y alrededor de la casa, alrededor de las manzanas, se hace igualmente la eliminación de criadero y búsqueda de pacientes febriles. Porque si el paciente es sospechoso de dengue, también debemos de sospechar de que alrededor de la manzana puede haber más casos. Entonces lo que se hace es un plan de intervención. Nosotros llegamos, el mensaje de la población, la aplicación de BTI y lo que es la fumigación. Ahora, por ejemplo, el zancudo que infectó a una persona con esta enfermedad, ¿cuánto es el contorno que ese animalito viaja a raíz de esa casa o a este lugar, por ejemplo? A mí me picó el zancudo que tiene dengue. ¿Cuánto viaja? ¿Él vive, no vive? ¿Cómo es la historia de ese animalito que está creando esa enfermedad? Sí, el zancudo viaja alrededor de más de 100 metros alrededor de la manzana, ¿verdad? Por eso es que se trabaja la manzana como tal. Sí. Ok. Ahora, doctor, ¿cuánto dilata esta enfermedad? En el caso de una persona cuando, gracias a Dios, tiene el control de los médicos, se le está dando su suero, se le está dando su acetaminofén, se le está controlando para ver que las plaquetas no disminuyan y no se suban los glóbulos rojos, ¿cuánto es el tiempo que este paciente puede curarse por completo luego de haber sido infectado por esta enfermedad? Recordar que hay una fase. Nosotros como médico empezamos a contar por día, desde el primer día de la enfermedad. Los días más peligrosos, por decir así, son desde el primer día al sexto día, donde el paciente puede presentar alguna complicación. Si nosotros tenemos la prueba de dengue positiva, el paciente está en observación según el comportamiento del paciente. Ahí se queda en el centro del hospital. En el centro de salud, en el hospital. Entonces, si el paciente tiene una disminución de plaquetas, que nosotros llamamos plaquetopenia, el paciente tiene que estar por ley ingresado en observación. Y según el comportamiento de este paciente, pues el paciente puede durar de una semana hasta dos semanas ingresado en el hospital. A él se le da de alta cuando ya las plaquetas han subido, ¿verdad?, su rango, y cuando el hematocrito ha vuelto a su rango normal y cuando su sistema tampoco presenta alguna sintomatología o signo de alarma. Ahora, ese aumento de la plaqueta es un proceso natural que el mismo organismo de defensa lo hace, ¿o hay un antibiótico, hay un medicamento para que ustedes puedan subir la plaqueta de ese paciente con dengue? Es una disminución, lo que se hace es la disminución de plaqueta, ¿verdad? Entonces esto lo que pasa es de que el organismo, recordar que las plaquetas o glóbulos blancos y todo esto es un virus que llega al organismo. Entonces lo que él hace, nuestro organismo es inteligente, él se defiende de los virus externos, de que no tenemos en nuestro cuerpo. Entonces, como él, es como una lucha, ¿verdad? Yo siempre le digo a los pacientes, es una lucha que hay en nuestro organismo.
peleando los glóbulos blancos con este virus. Entonces hay una disminución y por eso es que el paciente, si ustedes han visto, ¿verdad? El paciente llega a presentar una debilidad incluso. Débil, completamente. El paciente se pone débil y todo lo que él come incluso a veces lo vomita, porque es la misma reacción, es la defensa de nuestro organismo. Entonces el suero es clave en esta etapa de curación, exacto, de tratamiento. Exacto, el suero es primordial. El suero, yo les digo a los pacientes, si el paciente que toma suero lleva 100 puntos, ¿verdad? Porque el suero salva vidas, en este caso, en esta enfermedad. Ahora, una vez después de que el paciente ya ustedes le dieron de alta, le dan tratamiento ambulatorio, la misma acetaminofén, el mismo suero, tiene que llegar de nuevo al centro de salud, hospital, para seguir siendo valorado. Así es, el paciente se da de alta, ¿verdad? Y a las 24 horas que el paciente está de alta, él llega nuevamente a la unidad de salud, se le hacen nuevamente los exámenes al paciente y se valoran en la consulta externa, se valoran por el médico. Si el examen está todo bien, pues sigue en su casa, y si el examen ya tiene algún signo que el médico le llama la atención, el paciente vuelve nuevamente a ser ingresado. Hablemos de cómo prevenir, doctor. Ya hablamos del control de la basura. ¿Qué otras cosas podemos hacer para que esta enfermedad no siga transmitiéndose en nuestro hogar, en nuestra comunidad, en nuestro país? ¿Qué debemos de hacer? ¿Qué es lo que debemos de hacer? Lo que debemos de hacer es algo sencillo, ¿verdad? Mantener limpio nuestra vivienda, mantener limpio nuestros patios, no tener calaches en nuestros patios, todo lo que no usamos, eliminarlo, ¿verdad? Lo que son las llantas viejas, lo que son las chatarras, la lavadora que tenemos descompuesta en el patio, la refrigeradora que tenemos en el patio, las panas que tenemos donde almacenamos agua, a veces las tenemos llenas de agua y no las tenemos, ¿verdad?, vacías, no las tenemos tapadas. E incluso nosotros cuando llegamos a la casa de la población, le enseñamos a la población que a veces el agua está limpia, ¿no? Pero a veces en lo que son las canaletas, yo le digo canaleta a los recipientes donde están las panas que están boca abajo, en la canaleta donde tienen una orilla de la pana, ahí se deposita agua. E incluso ahí hemos encontrado criaderos positivos. Lo bueno es secar, por ejemplo, si usted lava traste, tener un trapito y secarlo para que no queden residuos de agua en esos trastes que usted lavó, por ejemplo, puede ser. Exactamente. Y no solamente el cambiar el agua del barril o el apil o el donde depositan agua, porque nosotros lo cambiamos, pero si no es cepillar. Porque si nosotros solo lo cambiamos y en el barril o en la pila hay lamita, ahí quedan los huevos del zancudo. Ahora, ¿cómo se puede hacer, doctor? Ya para ir terminando. Hay lugares donde donde también son focos de zancudo. Por ejemplo, los tragantes. Los tragantes, que quizás una casa tiene un tragante cerca. Usted sabe que es cuando, para que corra la corriente cuando llueve y se vaya por ahí. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué pueden hacer esas personas que tienen cerca tragantes? O manjoles. Manjoles que son focos, obviamente, también de basura. Sí. A ese tipo de puntos, nosotros le llamamos puntos clave. Son puntos que no lo visita realmente el médico, sino lo visita los compañeros de higiene, que son los que van a hacer las notificaciones. Algo muy importante, dentro de los puntos clave están las vulcanizadoras, que en las vulcanizadoras mantienen llantas que no se ocupan, y ahí es un criadero positivo. Entonces, ¿qué decirle a la población? Que si tienen una vulcanizadora, si tienen un manjol o un cauce, esto que está muy sucio, llegar a la unidad de salud, notificarlo, y nosotros mandar a hacer la inspección. Porque si es un cauce o un manjol o un tragante de agua que está mal, ¿verdad?, lo que hacemos es la coordinación con la alcaldía e incluso con ENACAL, y se hace una intervención en conjunto para darle solución al problema. Y sobre todo cortarlo de raíz, que la gente no siga botando basura, que es lo más importante. Porque de nada sirve limpiarlo, porque después se vuelve a llenar y es un trabajo en vano. Así es. Okay. Le agradecemos, doctor Lester López, director del Centro de Salud de Garlán. Él nos estaba hablando sobre la prevención y atención del dengue. Le agradecemos, amigos televidentes, su fiel sintonía. Le esperamos el día de mañana a esta misma hora y por este mismo canal para seguir conversando sobre temas de salud.